Ya vienen los chutes, chavales. Lo vas tú a repartir. No nos van a dejar entrar para adentro cuando vayan saliendo para acá. Que mírale, ¿le lees tú? Sí. Venga, léelo ahí. Estamos aquí de nuevo para apoyar la huelga de hambre que han emprendido escalonadamente tres compañeros presos, José Adrián Poblete Darre y Xavier Corporales Barruecos, en el centro de exterminio de Extremera, y José Antonio Chavero Mejías, en este centro de exterminio de Soto del Real. Es la tercera concentración de apoyo que se convoca desde que los compis comenzaron la huelga. Esta huelga la inició José Adrián Poblete el 1 de febrero, con lo que en este preciso momento lleva más de 70 días sin comer. Todo empezó en la cárcel de Topas, el 25 de diciembre, cuando por una discusión sin importancia con su director de seguridad, que la había provocado, y un momento de tensión con los carceleros, que la habían llevado para justificar la arbitrariedad de los funcionarios en la aplicación de limitaciones regimentales, estando aislado, a su parecer injustamente, decidió prender fuego al colchón para protestar. Los carceleros tardaron más de 40 minutos en acudir, a pesar de que había tanto humo que después hubo que desalojar el módulo. Cuando abrieron, consciente, intoxicado por el humo, y no se despertó hasta pasados 8 días, durante los cuales estuvo inconsciente primero por el desmayo y luego porque se le tuvo drogado para que no creara problemas y no denunciara. Decidió ponerse en huelga de hambre como protesta contra todo eso, reivindicando primero el traslado cerca de su familia y segundo que le apliquen el bloque de los 20 años y también sumándose a una propuesta de lucha colectiva de la que después también hablaremos. En Extremera, el compañero Xavi Corporales, que lleva desde el verano también sufriendo palizas y en aislamiento a pesar de estar enfermo, sin ningún tipo de atención médica, frente a lo cual no le ha quedado más remedio que ponerse en huelga de hambre varias veces. Esta última decidió llevarla a cabo el 29 de marzo para sumarse a la huelga de su compi Poblete, que está allí con él también, y en solidaridad con Tony, que también está aquí preso, aquí en el Soto, enfermo y en aislamiento. Llévale al médico, torturadores, ¿qué es lo que tenéis que hacer? En Soto, como os decía, el Tony lleva desde este verano. ¡Salud, compañero Tony! Que también lleva desde este verano en aislamiento, con malos tratos, palizas, amenazas y abandono sanitario. Así es que se sumó también el 16 de marzo a la huelga de hambre de José Adrián y de Xavi, en solidaridad con él, en apoyo de la citada propuesta de lucha y por las siguientes reivindicaciones. Primera, investigación, esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por los compañeros muertos, asesinados o por abandono en las cárceles del Estado español desde el principio de la puta democracia de mierda, esta que tenemos. Segundo, aplicación práctica, y no solo teórica, del artículo 15 de la Constitución Española, en conexión con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tercero, la aplicación de los artículos 104 y 196 del reglamento penitenciario,
que no sepa qué coño lo escribís, ¿eh? ¿Eh? A toda persona presa, enferma, crónica, sin esperar a que se encuentre en fase terminal, que lo sacáis ya cuando está muerto ya. La propuesta de lucha colectiva, apoyada por los tres compañeros y a la cual se suman otros tantos que están por todos los centros de exterminio de este Estado fascista, consiste en formar una asociación de presos en lucha activa que lleva ya un par de meses en marcha con ayunos y huelgas de hambre para denunciar situaciones que atentan gravemente contra los derechos de las personas presas. Por ejemplo, el compañero Juan Carlos Santana comenzó ayer un ayuno hasta el día 26, también en solidaridad con unos compañeros de un grupo de apoyo a presos de Lleida, a los que queréis meter presos también, porque un carcelero puso una contradenuncia para desactivar la del compañero y los pide en prisión. No nos importa ni un poquito, ¿sabéis? Por todo ello, exigimos que paren las torturas, maltratos físicos y psíquicos, la arbitrariedad y la impunidad de los carceleros hacia nuestros compañeros y el resto de personas presas que llevan la dignidad puesta y denuncian cada día el salvajismo al que son tratados por parte de las torturadoras y torturadores profesionales, llamados eufemísticamente, que él desiste, funcionarios de prisiones. ¡Basta de torturas! ¡Presos a la calle! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Ahí enfrente! ¡Torturan a la gente! ¡Ahí enfrente! ¡Torturan a la gente! ¡Ahí enfrente! ¡Torturan a la gente! ¡De las prisiones! ¡Y abajo los muros de las prisiones! ¡Y abajo los muros de las prisiones! ¡Y abajo los muros de las prisiones! Trae, vamos a empezar a dar panfletos. Pero déjala aquí atada. ¡Me aguántame la vida, que es carcelero!